God knows exactly what I need. So I remember this. Let's go. When you ask, he cares. When you see, he's there. When you know. Hola chicos, bienvenidos a su Noti Explora Club. Y hoy estamos en nuestra primera emoción. Perdón, es que es la primera vez que hago esto. Primera emisión. Hoy les tenemos las entrevistas más increíbles. No van a poder creer quiénes son nuestros entrevistados. Es verdad, Juli. Son unos invitados de no creer. Pero antes, vamos a cantar y alabar al Señor. ¡Vamos todos! Estaré callado, hoy voy a gritarte, tu nombre alabaré. Cantaré, cada día te adoraré. Solo a ti cantaré, cada día todo te lo doy. Solo a ti cantaré. Todo mal me librarás. En
Es conocida como la parábola del sembrador. Pero antes, vamos a hacerle una pequeña encuesta a los niños. Y queremos que envíen sus respuestas al siguiente link. La pregunta es, para ustedes, ¿qué es una parábola? Así es. Las parábolas son narraciones que por medio de la comparación buscan dejar una enseñanza. Bueno, vamos con nuestra primera entrevista. Nuestro primer invitado es, no lo puedo creer, el sembrador. Sí, señores, conseguimos al sembrador. ¿Aló? ¿Señor sembrador? Sí, señor. Ya está al aire. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió la mañana que salió a sembrar? Esta mañana salí y esparcí las semillas como siempre. Yo vi que cayeron en diferentes terrenos, pero la verdad, no sé qué habrá pasado. Gracias, señor sembrador. Vamos a buscar algunas semillas y les vamos a preguntar qué les pasó. Pero esperen, esperen, aquí me dicen que tenemos un terreno. ¡Vamos a entrevistarlo! Bueno, ya está prendida esa joda. Ah, listo. Bueno, pues primero yo me presento, mucho gusto. Yo soy al lado del camino y pues yo sí quiero contarles que por acá pasó un sembrador eso boleando semilla. Pero pues yo como soy al lado del camino eso, llegaron los pájaros y yo no vi nada. Eso, los pájaros sí se dieron un festín con esas semillitas. Y yo pues no vi nada, apenas vi las semillas, pero yo no pude hacer nada con ellas. Así que esa es mi historia, y querían saber, pues esa es. Oye, qué postura tan interesante, pero vamos a tener otro invitado. Por favor, cuéntanos tu experiencia. Pues yo sí vi un señor que pasó esta mañana tirando ahí unas cositas. Creo que unas semillitas o algo así. La verdad es que yo dije como, ay, ¿qué es eso? No me gusta. Aunque después pensé, ay, pero sería chévere tener más amigas. Pensé que eran más rojas. Después me enteré que eran semillas. Imagínense, a esas semillitas empezaron a salirle unas cositas así como si fueran tallos, creo que se llama. Unas ramitas ahí, unas cositas. Y empezaron a hacernos como cosquillas y mis amigas las rocas y yo dijimos, no, queremos que se vaya. No nos gustan esas semillitas acá, pero no sabíamos cómo sacarlas. Imagínense que salió el sol. Muy fuerte, a nosotros nos encanta el sol tan fuerte. Pero esas semillitas, como eran tan insignificantes,
La raíz pequeñita que tenían, los tallos pequeñitos que tenían, se quemaron, se volvieron amarillos y se secaron por completo. Volvimos a ser nosotras, el terreno de las rocas, las más hermosas. Bueno, ¿quién pensaría que las rocas pudieran hacer eso? Bueno, continuemos con nuestro siguiente invitado. ¿Sí, sí? Ya estás al aire. Anda, niños, ustedes ya llegaron. ¡Ay, qué pena! Yo estaba aquí corriendo con unas vainas, pero bueno, aquí estoy. ¡Qué pena! Yo pensé que la entrevista era otro día. Y es que de verdad he estado tan angustiada y tan afanada, que bueno. ¿Qué les puedo contar? Yo me llamo Espinosa, mucho gusto. Les puedo contar que la verdad, ajá, niño, esta vaina de lo del sembrador y que la semilla ha sido bien difícil. Yo no le puse cuidado cuando llegó ese señor. Ese señor llegó súper bien, eso sí, puso su semilla. Yo sabía que era una semilla, pero ajá, yo no le puse cuidado porque mis papás me pidieron dizque las mejores notas en el colegio. Eso no está mal, pero eso era una prioridad para mí. Además, yo me puse a cuidar a mis abuelitos y a estar jugando con mis hermanos, que porque la cuarentena y estas cosas. Pero niños, llegó la semilla, llegó así para que diera tiquitaca a un árbol bien bonito con buen fruto, ajá, tú sabes. Y no, esa vaina nunca dio fruto porque yo nunca le puse cuidado. A mí se me olvidó. Yo he estado corriendo con tanta cosa que a mí se me pasó por la cabeza que esa vaina estaba ahí. Pero bueno, si tu pregunta es que cómo me pareció a mí, pues yo no le puse cuidado. No supe nada más qué pasó. Esa vaina fue como a dar ahí un poquito y nunca más dio nada. Vaya, parece que esto no mejora. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer servirles como... ¿Cómo? No. Un momento. Esperen. Me acaban de confirmar por el interno que tenemos un último invitado. Vamos a ver si a este le va mejor. Sí, por favor. Cuéntanos, ¿cómo es tu historia? Yo soy la tierra buena. Yo vi cuando salió el sembrador. Él lanzó todas las semillas. Unas cayeron en mí. Yo estaba tan feliz de recibirlas. Les di todo el alimento y todo lo que necesitaban para poder crecer. Me encanta el olor de las flores y de los frutos que salen de la tierra. Las semillas crecieron tanto que dieron frutos al 30, al 60 y al 100%. ¿Cómo les parecieron esos terrenos? Es increíble que a veces nosotros somos como cada uno de esos terrenos. Imagínense que a veces nos levantamos, leemos la palabra, hacemos nuestro devocional y quedamos con un mensaje. Pero durante el día se nos olvida, simplemente dejamos que esa palabra sea arrancada de nosotros. Otras veces somos como el terreno de las rocas, recibimos el mensaje con alegría, felices. Después nos damos cuenta que no entendimos qué quería decir y seguimos la vida con nuestras fuerzas, como nosotros creemos. Cuando vienen los problemas, no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, sino que hacemos como nosotros creemos que debemos hacer. En ocasiones también somos como los espinos. Somos tranquilos, recibimos la palabra de Dios, chévere, pero nos dejamos contaminar por lo que está a nuestro alrededor. Nos portamos como se portan los demás. Aunque ellos se porten mal y nosotros sepamos que eso no es correcto, nos dejamos contaminar y hacemos lo que no está correcto. Nos dejamos contagiar de las malas cosas que hay afuera. Pero la gran invitación, niños, ¿saben qué es lo más importante de esto? Es que Dios en su palabra nos dice, Jesús nos invita a que nos portemos como el terreno bueno, el terreno que recibe la palabra de Dios, que la guarda en su corazón y que la vive día a día, para que podamos dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Dar fruto es compartir esa buena noticia a los demás, a quienes no la conocen, y a quienes sí la conocen también, pero a veces se les olvida. Nosotros somos llamados a dar fruto. Tú, en tu casa, con tu familia, estás llamado a dar fruto. Entrevista.
entrevistas tan interesantes tuvimos hoy. Eso me hace pensar en qué tipo de terreno puedo ser. A veces puedo ser el terreno pedregoso o el terreno con espinas, incluso el buen terreno. Ese es el que procuro ser siempre. ¿Pero ustedes cuáles son? ¿Ya lo saben? Vayan, busquen a sus papás e investiguen con ellos qué tipo de terreno pueden ser. Papito Dios, gracias porque en la clase de hoy nos invitaste a revisar qué terreno somos. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos ser terreno bueno, que recibe tu palabra, hace tu voluntad y da fruto. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Espero hayan cumplido el reto de la semana pasada. Pero el día de hoy les tengo una manualidad súper divertida. Pero para eso necesitas los siguientes materiales. Hojas guías, colores, marcadores, pegastick, 4 vasos plásticos, chaquiras o piedras. Lo primero que vamos a hacer es colorear cada uno de los terrenos. Hazlo a tu gusto. Luego vamos a recortar los 4 terrenos por su borde. Hazlo con mucho cuidado. Cuando ya hayas recortado los dibujos, vamos a pegar cada terreno en un vaso. ¡Y listo! Esta fue nuestra manualidad. Y tenemos nuestros 4 terrenos. El terreno a orillas del camino, el terreno espinoso, el terreno pedregoso y el terreno bueno. Pero, ¿ustedes saben qué vamos a hacer con estos 4 terrenos? Ya sé. Vamos con Checho, que nos va a explicar qué debemos hacer con nuestra manualidad. Espero puedan cumplir el reto de esta semana. Les mando un abrazo muy, 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 muy grande y nos vemos otro domingo. ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Bienvenidos a nuestro reto! El reto de esta semana es saber qué terreno soy. Sí, como aprendimos a lo largo de toda la enseñanza, queremos poner en práctica, usando la manualidad, qué terreno soy. Si tú eres un terreno como al lado del camino, o sea que escuchas la palabra y rápido se te va, se te olvida porque no sé, ni siquiera llega a tu corazón, entonces pones una chaquirita en ese recipiente. Si tú eres un terreno con piedras, o sea que tú escuchas la palabra, pero las preocupaciones o los problemas te agobian y tú ves más las preocupaciones y esas cosas que lo que acabas de escuchar, entonces pones una piedra, una chaquira en ese recipiente. Si eres un terreno con espinos, o sea, si hay preocupaciones o hay cosas que te atraen más, no sé, los juegos de video o pasar a tiempo jugando, haciendo otras cosas, que poniendo en práctica lo que escuchaste con la palabra, pones una chaquirita en ese recipiente. Pero si eres buen terreno, o sea, que si das fruto del 30, 60 y el 100%, lo que quiere decir que pones en práctica lo que escuchaste, entonces pones un chocolate o una gomita en ese recipiente. Y al final de la semana podrás disfrutar de haber hecho la voluntad de Dios y pues también de los dulces que hayas conseguido después de oír la palabra y ponerla en práctica. Adiós. Amigos, esperamos que nuestro Noti Explora Club les hubiera encantado. Recuerden el reto de la semana, no lo olviden. Por ahora, nos vemos la próxima semana. ¡Los espero! ¡Chao! Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero poder vernos una próxima vez. Ya. Ay. Sí.
you'll ever know me.